Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre el botón del quemacocos que me llegó en la caja pasada. Y antes de mandársela a su dueño, pues les voy a platicar cómo trabaja este botón, cómo son las conexiones y también qué usos le podríamos dar. Este botón, como ustedes pueden darse cuenta, es un botón que tiene dos pasos, o sea, da hacia un lado y hacia el otro, pero se regresa. En ese sentido, nosotros podríamos usar este botón para los seguros eléctricos. Ya algunos amigos me habían dicho, oye, ¿qué botón puede funcionar para los seguros eléctricos para no agujerar la tapa de la puerta y que se vea original? Este, básicamente uno de estos les funciona perfectamente porque queda en la máscara perfecto como cualquiera de los otros. Aquí lo que tal vez yo haría, digo viéndonos un poquito más pulcro, sería borrar el dibujo. Claro, se desarma el botón, con un solvente se borra el dibujo, se vuelve a pintar el dibujo, se vuelve a pintar lo negro. Y se tiene que hacer un negativo, ¿no? Se pintaría de blanco y se tiene que pintar lo negro encima y después quitar la calcomanía que quedara el dibujo. Pero bueno, realmente eso sería como queriendo ser muy, muy, pues muy exigentes, ¿no? La verdad es que está muy padre el botón. Ahorita les voy a dejar unas tomas para que lo vean. Y pues simplemente dice arriba y abajo. O sea, puede servir así perfectamente como está para los seguros eléctricos y se vería muy padre. Además que este botón tiene luz. Es de los botones que tiene luz, eso está bien padre porque ya prendes tus cuartos en la noche y se ven todos tus botoncitos iluminados. Les voy a platicar cómo se conecta, por si ustedes llegan a encontrar uno, les platico que este es de una camioneta Infiniti. Son botones caros, son difíciles de conseguir porque son de camionetas caras, pero la verdad es que son cosas muy padres que le dan un distintivo a cada carro, ¿no? Así es que bueno, pues vamos a ver cómo es que se conectan estos botones. Miren amigos, básicamente, como les platicaba, este botón tiene luz. Y pues para la luz vamos a necesitar los dos cables rojitos que están de este lado, que son como blanco con una, digo negro, perdón, rojo con una rayita blanca y rojo como con una rayita amarilla. Son estos dos, son los que están hasta este lado. Y luego siguen los que hacen puente para pues cuando el botón manda las señales. Miren, el verde y el negro hacen puente cuando yo pico hacia abajo. Y el rojo con el negro hacen el otro puente. Eso significa que el negro es al que ustedes le van a mandar la señal y por estos otros dos es por los que la regresa. Si ustedes van a conectar un quemacocos, algo así, pues evidentemente tienen que trabajar con una interfase de relays y este botón solamente les va a mandar señales para cerrarlo o abrirlo. No vayan a conectar el motor del quemacocos directamente a el botón porque van a quemar el botón. Si se fijan ustedes, los cables son muy delgaditos. Eso nos dice que este cable solamente maneja señales, no maneja un voltaje como tal y menos el de un motor. Si lo usan para los seguros eléctricos, para ponerlos y quitarlos, pues ahí sí no van a tener ningún problema porque pues los seguros es una señal muy muy rápida y además pues no calienta los cables. Así es que para eso sí les podría funcionar sin ningún problema. Y bien amigos, pues aquí les dejo cómo son las conexiones para este botón. Como ya saben ustedes, este tipo de botones son japoneses y todos dicen básicamente Nissan. Ahora que andemos por allá por Estados Unidos, voy a tratar de grabarles cuando vaya a los Yonkes para que vean las cosas que nos encontramos y sobre todo a qué modelos de carros le pertenecen, por si ustedes tienen la oportunidad de en algún John que ven un carro de esos, pues a lo mejor dicen, ah, ese trae el botón del quemacocos y me va a servir. Amigos, muchísimas gracias, como siempre, un gustazo estar con ustedes. Esto es Super Suru y como siempre, seguimos trabajando.